A la Río, a la voz, a la bien bomba, a su Dios de María. De nuevo. Otra vez, dice. La Diana, simplemente. En este momento, pues el fiestero mayor del barrio de Parabajo recibe la vela que es entregada por las personas correspondientes. Por ahí, una cumbia, ok. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir enviando. Por acá solicitan una cumbia con mucho cariño. Vamos a dar paso a este tema musical. Suena bonito para todos ustedes y los invitamos a bailar. A bailar, hola chicotera. Baile con el presidente. No, ahorita pues. ¡Aquí anda! Yeah.
Ese entusiasmo, dando esa alegría en estas fiestas patronales en su edición 2024, cumpliendo con las costumbres y tradiciones del pueblo industrial de Tlapehuala. Lucito, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir pues saludando a toda esta bonita gente de Tlapehuala, la cabecera municipal, pues en cabeza ciudadano José Luis Antonio Goicochea, presidente municipal electo en el siguiente periodo. Así es que felicidades para el sistema mayor, pero hoy estamos de fiesta. Hoy, señor José Luis Antonio Goicochea es el mero fiestero mayor del barrio de Para Abajo. Me refiero al barrio San Isidro. Mis grandes amigos, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir pues saludando. Repórtense con sus recaditos, repórtense con sus saludos con mucho cariño. Vamos a dar la cobertura musical para que todo el mundo se la pase de lo mejor. Fuerte el calor, fuerte la temperatura. Estamos en la tierra caliente, pero estamos con el corazón alegre, con el optimismo para seguir parrandeando, pachangueando en estas fiestas tradicionales en honor a la Virgen Asunción de María. Continuamos. Por supuesto, para todas las chicoteras que están participando, bien contentos, bailando, a pesar de que el calorcito está todo lo que da, muchachos. Hay que seguir impartiendo las aguas frescas, las aguas amarillas, lo que usted quiera, ahorita natural, para que no se mereciera de toda la gente que está dispuesta a bailar y disfrutar, porque la fiesta sigue y sigue hoy y el resto de los días. Por supuesto, nosotros hemos sido lo propio. Recuerde, está el 20 de el 15 de agosto, están todas las fiestas, así que qué bonito de verdad que toda la gente de la tierra caliente, en especial pueblos tres encantos, Tlapehuala, sigue disfrutando cada año, nunca la excepción. La fiesta de Tlapehuala en honor a nuestra patrona Santa María, siempre contentos de apoyar a todos los fiesteros. Hoy pues estamos totalmente en vivo con el fiestero mayor, el presidente municipal electo de esta nueva administración, al cual le damos el agradecimiento para que nos esté dando las facilidades para poder llevar la música a toda la gente de esta hermosísima localidad, municipio, industrial, Tlapehuala, Lucido, pueblo de los tres encantos. Así es, mis grandes amigos, vamos a seguir avanzando y vamos a seguir saludando a todas las chicoteras que siguen con esta tradición que va a perdurar por toda la eternidad. Felicidades a todos los habitantes que el día de hoy están de fiesta, están de manteles largos, festejando a la reina del pueblo, a la patrona, la Virgen Asunción de María. Vamos a continuar, vamos a seguir avanzando, pero los queremos ver bailar a toda la gente de la industria Tlapehuala, Lucido, porque sabemos que Tlapehuala, su gente, sí sabe bailar. Y vamos a seguir avanzando, vamos a seguir saludando a toda esta bonita gente que contamos con su presencia. Gracias por participar, a toda la gente que sigue llegando con sus ayudas, sigue llegando con sus sandías, con sus piñas, con todo lo relativo a esta conmemoración. Y pues ahí el tercero mayor otorgándole una reliquia en alimento. Vamos a continuar y seguimos avanzando con los temas musicales. Los invitamos a bailar. Suena bonito para todos ustedes. La música de Andrés Castro, a bailar. Suena y esto dice. I'm not gonna lie.
Enviando con todo nuestro optimismo, saludos cordiales pues a toda la gente bonita que está bailando, está disfrutando los temas populares que le estamos enviando. Hoy estamos festejando el 13 de agosto, Día de las Chicoteras. Saludos cordiales pues a todas las chicoteras que el día de hoy están aquí presentes, que el día de hoy
en esta tarde con bastante calor, por cierto, agradeciéndole a los medios de comunicación, a las diferentes páginas que el día de hoy están participando en esta celebración con motivo de festejarse y de conmemorar a la patrona del pueblo, Asunción de María. Seguimos avanzando y seguimos enviando más temas musicales para todos ustedes, la música de Andrés Castro y sus teclados. Por supuesto, con todo respeto para la señora Minerva Castro, de verdad que se está reportando, la mamá de Dallas, Texas. Por allá vamos a estar el 1 de septiembre, me parece, contentos en Cerro, me parece. Vamos a estar enviando los saludos, vamos a enviar más música nosotros, agradeciendo, vamos a estar metiendo ratito, pero vamos a lograr la transmisión porque el teléfono está bastante fuerte. Tenemos una música. Y vamos a continuar, seguimos avanzando con los temas musicales, con la música que le estamos enviando. Gracias de veras al Citero Mayor, señor José Luis Antonio Goicochea, presidente municipal. Tal y como lo hemos acordado, aquí estamos participando para saludar a mi amigo Cheque, donde quiera que se encuentre mi amigo Cheque, esperando que se la esté pasando de lo mejor. Seguimos avanzando y seguimos proyectando la música, para que todo el mundo baile, todo el mundo se divierta, desde la cuna del Son Calentano, con Rolfalco Guerrero, aquí a unos cuantos, que será un kilómetro, nada más pasando el Internacional Río Balsas. Y ahí está la localidad hermana de Corral Falso Guerrero. Vamos a continuar y seguimos avanzando y seguimos enviando más música para todos ustedes. Continuamos, que se lo pasen, pues a lo mejor se sigan divirtiendo rápidamente. Avanzamos con los temas musicales. Suena bonito de la música que hoy les estamos enviando en esta celebración, en estas tradiciones del pueblo industrial Tatuán, la lucido de la música del pan y obviamente del sombrero. Grandes artesanos que elaboran. Si usted quiere obtener, comprar un buen pan, véngase aquí a Industrial Tlapehuala. Quiere comer un sabrosísimo pan de baqueta, pues véngase a Tlapehuala. Y por supuesto, si quiere escuchar música, pues véngase aquí a la Industrial Tlapehuala. Bastantes músicos, por cierto, por ahí aprovecho la ocasión para saludar a los muchachos de la banda que están esperando el momento oportuno también. Ya lo hicieron, de acuerdo a las costumbres y tradiciones, ya lo hicieron aquí. En el fiestero, en la casa del fiestero mayor, señor José Luis Antunes, muy buen día, ¿sí? Así es, por ahí son los muchachos de la banda, que están esperando bien buenos, y en el momento que nos indiquen, a una señora también tenemos un descansillo. Por lo pronto vamos a seguir teniendo la música, para que las chicoteras sigan bailando, de las que están participando en las tradiciones y costumbres de parte del ciudadano presidente municipal. Le da la más gracias a toda la gente que está apoyando para que este evento salga de lo mejor. Qué bonito que todo está saliendo como se planeó, qué bonito que toda la gente está apoyando con las ayudas que está por los diferentes productos para que esta fiesta siga saliendo un éxito, y hoy no es la excepción. Indiscutiblemente que las costumbres y tradiciones de la ciudad industrial perdurarán, seguirán por toda una eternidad. Pero hoy estamos en casa del fiestero mayor, señor José Luis Antunes Goicochea, que el día de hoy, fiestero mayor del barrio de Para Abajo de San Isidro, echando la casa por la ventana. Así es que vamos a seguir avanzando y vamos a seguir saludando a toda esta amable concurrencia que se da cita para participar en esta celebración, en estas celebridades que usted también es parte de esta fiesta tradicional de la ciudad industrial Tlapehuala, Lucido. Seguimos avanzando, los vamos a invitar a bailar. Tren bonito para todos ustedes.
Inconfundible de Andrés Castro en su teclado. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir enviando más y más temas musicales para todos ustedes, que se la estén pasando de lo mejor, que la sigan pasando excelentemente bien en estas fiestas, fiestas patronales, con motivo de festejar y rendir homenaje a la reina del pueblo. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguirles enviando más y más temas musicales, la música de turno, amigos de hoy y siempre, Andrés Castro y sus teclados, saludando al ciudadano presidente municipal, el fiestero mayor, señor José Luis Antunes Goicoechea. Seguimos avanzando y seguimos saludando a toda esta bonita gente que el día de hoy sigue y sigue y sigue con las costumbres del pueblo industrial. Avanzamos, continuamos, seguimos. Continuamos con más música, qué bonito, muchachos, que siguen bailando y disfrutando, a todas las chicoteras que están participando.